junio de 1980, se abrieron las puertas del Café del Mar por primera vez. Y no podía ser en otro lugar que no fuera Ibiza. Porque fue la isla con su ambiente, su cultura y sobre todo su luz, su magia y su puesta de sol, la que nos eligió a nosotros y no al revés. Queríamos crear un ambiente especial, una experiencia única e irrepetible. Una ensoñación en la que la música y la contemplación de las maravillas de la isla nos transportaran a un lugar nuevo. Así nació Café del Mar, para ponerle música a la puesta de sol. I think when Café del Mar first started off, it was just, you know, it's a beautiful location on a great island with fantastic music that had been being played there for years and years and years. And then they put their first album out, and people started, you know, someone would hear it at a dinner party and say, well, what's this album? And it was a word of mouth thing that just got bigger and bigger and bigger. José Padilla started an entire movement that's been imitated by like thousands of other people. Everywhere you go on Ibiza, you see Café Ibiza, chill out sessions, the whole nine yards. And I think what Café del Mar did is it really set the tone for the whole chill out experience and the whole sunset vibe. Descubrimos que gente de todos los rincones del planeta compartían nuestra forma no solo de encontrar goce y armonía en la unión de la música con la contemplación de la naturaleza, sino también de la vida. Eso fue lo que pensó el arquitecto Luis Well al encargarse del diseño, la decoración y la arquitectura del café. Todo debía estar pensado para el disfrute del culto a la puesta de sol en este lugar mágico. Sobre todo, la música. El chill out se convirtió en una de las señas de identidad del local, quizá la más importante. Warmth and emotion and feeling. Ambient, chilled. It's kind of hard to put a description other than the fact that it's very chilled, soothing music. Free your mind, baby, free your mind, free your mind, free your mind, baby, free your mind, free your mind. It's just a compilation of all sorts of different things with great emotion and feeling that it's just a wonderful thing to listen to. En aquellos inicios de los 80, la gente que volvía a la rutina diaria tras pasar por la experiencia del Café del Mar en el periodo estival, quería llevarse algo de todo aquello. Así comenzaron a demandarse recopilaciones de la música que allí se escuchaba. Café del Mar ha editado varias series musicales, de las que se venden millones de copias por todo el mundo. Even if you don't know the latest Café del Mar album, you can almost stick it on your turntable or in your CD machine, and you'll identify that sound before you've gone beyond the second track. Y así, poco a poco, fue naciendo un estilo propio y a la vez universal que definía lo que era nuestro local. I think Café del Mar really gives you one vibe of the real Ibiza. I think it provides definitely a face of it. And I think that the island is so big that there's so much more that encompasses it, but I think that Café del Mar kind of expresses the chill side and the spiritual side of Ibiza. Una espiritualidad y una serenidad que se alcanzan siendo parte activa del fenómeno Café del Mar. Sentir cómo las notas musicales comienzan a gobernar nuestros sentidos para llevarnos lejos, mar adentro, hacia esa experiencia inenarrable. Bailando, así sea, bailando.
sonrisa de las estrellas y yo mirándola. Ahí me siento. Es por toda esa gente que comparte nuestra filosofía, los auténticos protagonistas de todo este movimiento, por lo que Café del Mar sigue creciendo sin perder las señas de identidad de los comienzos. I think that when you're consistent at what you do and what your services and the services that you offer are quality, I think that that has something a lot to do with the fact that Café del Mar has been around for so long. I think that, you know, everybody knows what to expect when you go there and they don't veer too much from it. You get to chill out, you hear some really great chilled out music, watch the sunset. What else? What could you ask for? Bailando. Compilations will always be popular, always succeed, regardless of the quality, really, because mums and dads buy Café Del Mar albums, my bosses buy Café Del Mar albums, you know, my peers buy Café Del Mar albums. Every generation of people who comes to Ibiza buys these CDs. Decíamos antes que Café Del Mar no podía haber surgido en otra parte que no fuera Ibiza, porque los 572 kilómetros cuadrados que la componen irradian encanto y magia por todos sus rincones. Pocos lugares en el mundo consiguen esa armonía entre la tradición más arraigada y la modernidad más vanguardista que esta isla ofrece. Quizá por ello, la llegada de gente de todo el mundo a Ibiza y a Café del Mar ha hecho que la fusión entre distintas culturas siga enriqueciendo a la isla, convirtiéndola en un auténtico paraíso. Querido trasladar esa mezcla, esa fusión que se produce en Ibiza a la música del Café del Mar, siendo pioneros en este campo. En el comienzo, grupos de renombre mundial fusionaron con el sonido Café del Mar la música clásica, el house o el flamenco, como en esta versión que Paco Fernández realiza del Entre dos aguas de Paco de Lucía. Anything. Why has Pasha been going for 35 years? Why has Es Paradis been going for 31 years? I mean, you know, it's Ibiza, isn't it? Y desde la isla nuestra música viajó por todo el mundo de la mano de los que se dejaban caer por nuestro local. Aquella forma de mezclar la música con la puesta de sol creó un movimiento musical y un estilo de vida. Café del Mar will always be here, I think. I've only found one other bar around the world that has this kind of experience. Other than that, there's nowhere like this. They've always kept it understated and quite cool. So I think it will always be here. Café del Mar, obviously, it's given them
say that Dr. Café Del Mar would ever die, but it's certainly given it longevity, because if you're selling and marketing and advertising X amount of albums, it's advertising the bar, so then people buy the album before they come to Ibiza, and then they want to go and experience what they've heard and see the sun. Algunos se preguntarán dónde radica nuestro éxito. La idea es simple. Te sientas en la orilla de la bahía de Calodes Moro, en San Antonio, a admirar los atardeceres espectaculares con música ambiental y ecléctica de fondo, mientras ves la puesta de sol caer sobre el mar y las olas se posan suavemente sobre tus pies. Jose had this, and he's had CDs. I mean, it was infamous for the whole of the sunset, set, let's say. It just a drop, and as it went ding. And you'd be like clapping and oh, going bonkers. Amazing, really. Lo sencillo del lugar y el placer que te proporciona la perfecta combinación del escenario, el tiempo maravilloso y el sonido Café del Mar convierte en cada puesta de sol en algo especial. El silencio que desciende sobre el bar mientras el sol, perezoso, lanza sus últimos rayos antes de desvanecerse por el horizonte, continúa sobrecogiéndonos. Los enamorados de la música de Café del Mar querían identificarse aún más con nuestro estilo. Para todos ellos, aparte de nuestros CDs, se diseñó una línea de ropa sportwear que refleja nuestra forma de entender la vida. Las actuaciones en directo de nuestros artistas son un elemento esencial en todo lo que significa nuestro local. Algo que ha modificado no solo la oferta cultural de la isla, sino también del tipo de visitantes que cada vez más sueñan con identificarse con nuestra filosofía. When you just look at the bar, you realise that it influenced the growth of the clubbing generation. There were numerous bars that sprung up in its immediate vicinity, and also in both San Antonio and Ibiza town, which aimed to appeal to the Euro hedonists, if you like, the clubbing generation, who increasingly frequented Ibiza after it kind of exited the hippie era of the 70s and early 80s. Joy. Cuando la luz del día se consume, la noche comienza su reinado cargado de sensualidad. Dejar que la música nos envuelva y nos lleve donde quiera. Eso sí, rodeado de gente auténtica y especial. En buena compañía, las noches se hacen eternas. Pero la experiencia Café del Mar no solo se puede vivir en Ibiza. Contamos con locales en la playa de Empuria Brava, en Girona, en la playa del Albir, en Alicante, y en Playa Blanca, en Lanzarote. En un futuro no muy lejano, Café del Mar continuará expandiéndose en otros lugares del planeta. Los próximos que verán ponerse el sol serán Singapur y Tarifa, Cádiz. Es que
que Ibiza es un lugar para perderse. El viajero, cuando arriba a la costa ibicenca, la primera impresión que recibe es la de estar llegando a un lugar con siglos de historia, como demuestra su rico patrimonio cultural. Perderse por sus estrechas calles dejándose llevar por el pozo cultural que los años han depositado en ellas. Unas vías llenas de vida en la que los viajeros se confunden con las gentes del lugar, conformando el paisaje humano de la isla. Y el mar Mediterráneo, ese dios remoto y antiguo, observándolo todo, testigo mudo y ciego del paso del tiempo. I think in recent years it's actually become the byword for chill out music because the Café del Mar albums can literally be heard everywhere from supermarket shopping precincts to planes to restaurants to living rooms, but literally where you talk chill out music, Café del Mar is the new musical genre. La puesta de sol es uno de los elementos esenciales sin el cual todo lo que ha hecho Café del Mar carecería de sentido. Pero el mar, sobre todo el Mediterráneo, y la luz que desprende, hace que todo el que lo contempla encuentre el equilibrio y el disfrute de la libertad plena. Esa sensación de paz entre el cuerpo y la mente, entre la naturaleza y el hombre. Algo que la mística que envuelve a este mar logra que se dé ese pequeño milagro en el interior del que lo observa. Pero la isla también es un espacio donde la gente venida de todas partes del globo se conoce. Un lugar de encuentro para disfrutar de la compañía. Y nada mejor que encontrar nuevos amigos en un concierto como el de Dab, que interpretan el tema Mystical. Pero por mucho que te contemos cómo es esto y por qué Café del Mar lleva décadas haciendo historia, mejor es que lo compruebes tú mismo. Las palabras y las imágenes no pueden sustituir a lo vivido en carne propia. Millones de personas ya han contemplado nuestra puesta de sol. Le vent
secret of Café Del Mar's success is the fact that it's stuck to its guns, really. It's never tried to change with the, you know, the influx of the British, you know, clubs and pre-club parties. It's just stuck to its guns. It's always played the same sort of thing every night of the week, and it just represents quality. Igual que Café del Mar no se puede entender sin Ibiza, después de estos años creo que hemos logrado que la isla tampoco se comprenda sin Café del Mar. That commitment to really keeping to what their roots are and what the vibe is and making sure that there's a place for people to go that has provides a different face to Ibiza. I had a thought one day that all would be fine. Every song would shine together in life. So we are and we feel all of this madness are near us this day. Who call it? Who call it? Who call ever with all me? With the years, Café del Mar is a place that you have to be if you're in Ibiza, you know. It's like you have to go to Ibiza town or you have to go to Cesalines. If you're in Ibiza, you have to go to Café del Mar. La música Café del Mar intenta ser fiel a ese instante de amor y paz cuando la puesta de sol se hace un espectáculo único y natural. Café del Mar ya forma parte de la leyenda con la que a todos nos gusta seguir soñando. Desde aquí, gracias. When I landed at the airport, chucked my bags in at somebody's villa, and I remember going with friends, the cab driver. Café del Mar, I don't know where it is, but it sent me to Café del Mar.